Bueno, estamos aquí... Dale caña. Con los colegas respecto a un acta sobre un hallazgo, podrías decir, un descubrimiento arqueológico, se podría decir. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ya pues giro todo. Bueno. Podemos hablar tranquilamente a partir de del otro día que se llevaron la lápida. Referente a un descubrimiento de una lápida hebrea que se encontró el día 29 de enero del año 2021, de este año. Antonio. ¿Qué? ¿Has visto esto? ¿Qué dices? Ya he pasado por aquí mil veces, de pequeño. ¡Hostia! ¿Eso qué es? Eso es una inscripción. Sí, pero averigua lo que pone, ¿no? A ver, aquí la materia sabes tú. Estos caracteres no parecen obedecer al alfabeto romano. En un principio, estamos en un contexto eminentemente sagrado. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos dentro de los límites del antiguo cementerio judío de Montjuïc. Yo lo que creo que se trata de una lápida medieval que presenta una epigrafía con caracteres hebreos o judaicos que podemos ascribir a un segmento cronológico comprendido entre el siglo XI y el siglo XIV. Los arqueólogos ya realizaron el estudio sobre la necrópolis judía de Montjuïc, pero no han visto, se han olvidado que esta lápida sigue aquí. Y si sigue aquí, es porque nadie la ha documentado o catalogado. Si no, estaría en un museo. Creo que no van a tener ningún problema en verificar la autenticidad de este descubrimiento. Así que vamos a ir al museo arqueológico a darles una sorpresa. Me decís que aquí, donde hay este especie de cuadrado vacío, había una lápida hebraica. Una lápida hebraica del año 1334. Y la gente había pasado para arriba y para abajo y nadie se había enterado de nada hasta un que... Un millón de veces. Pasáis un día vosotros por aquí y ¡pum! ¡Anda! Primero desenterraron la lápida y después la extrajeron con una pluma, con una grúa. Y en este momento no sabemos dónde se halla la lápida, no sabemos nada. Y yo doy las gracias por nada, ni las buenas gracias. No me han dicho ni dónde. Yacimiento. Gestión y difusión del patrimonio arqueológico e histórico. Vale. Aquí podemos observar las marcas de una máquina. Bien, pues han tapado el agujero que quedó después de extraer la lápida. Lo que no entiendo es por qué un descubrimiento arqueológico tan notable aquí en la montaña de Montjuïc y en la ciudad de Barcelona no se haya hecho público en ningún medio de comunicación. Esto es un gran misterio. Se han llevado la lápida y no han llamado a ningún medio de comunicación para difundir la noticia. En este caso, una buena noticia, porque se trata de patrimonio histórico. Y cuando se han llevado la lápida, significa que se trataba de una lápida de verdad. Bien, y aquí tenemos el acta. Saltamos las preliminares y vamos al contenido del acta, contingut del acta. Lo traduciremos al castellano, pero está escrito en catalán. Bueno, contenido del acta. Que se levanta la presente acta al señor López Benito por tal de dejar constancia de un hallazgo que ha hecho. En concreto, manifiesta ser una lápida funeraria hebraica, que esta lápida cree que es de roca arenisca silicificada de Montjuïc del siglo XII-XIV, sí. Entre XII y XIV, que hay una inscripción en hebreo de la que ha traducido a través de la Comunidad Judía de Barcelona, primera línea, alma, vida, espíritu, existencia, arrebatada. El día 29 del 1 del 2021, el día 29 de enero, realizamos el descubrimiento de la lápida hebraica aquí en la montaña de Montjuïc. Acto seguido y cumpliendo con la ley de patrimonio histórico, yo fui a dar parte al Museo Arqueològic
la Cataluña, aquí en Montjuïc también. Pedí hablar con el señor director y me dijeron que el señor director no está. Como nadie me pudo atender, yo dejé una nota importante. Descubrimiento arqueológico en superficie en la montaña de Montjuïc. El mismo día que descubrí la lápida, realicé una filmación y esa misma noche subí la filmación a YouTube y decidí intitular el vídeo con el siguiente título: Broma o realidad, el descubrimiento de la lápida hebraica en Montjuïc. ¿Por qué utilicé este título? Porque era toda una declaración de intenciones. Es decir, a mí el viernes no me hicieron ni caso en el Museo Arqueológico y yo lo que pensé que una forma de proteger este descubrimiento era difundiéndolo a través de la red, porque entonces todo el mundo tendría conocimiento de este descubrimiento. Nadie me podría decir, no habéis descubierto nada, o se trata de simples rocas erosionadas, como me suelen decir. Siguiendo la ley de patrimonio histórico en relación a hallazgos accidentales, como es en este caso, que lo hemos descubierto al pasar por aquí en superficie, estamos obligados a comunicar el descubrimiento al organismo pertinente, en este caso el Museo Arqueológico Nacional de Cataluña. Yo pequé de inocencia en el sentido que... Tú hiciste lo que creías que era lo correcto, ¿no? Sí, pero yo pensaba, digo, tan fácil como dirigirme aquí al Museo Arqueológico de Cataluña, le comunico el hallazgo al señor director, el señor director viene, corrobora que efectivamente es lo que yo he catalogado en un principio, porque claro, esta catalogación de lápida hebraica datada en un segmento cronológico desde el siglo XI al siglo XIV, todo esto es una catalogación a nivel personal. Y otra cosa muy importante, si se han llevado la lápida, es que la lápida es de verdad, no es de broma. ¿No se van a llevar algo que no es una bromita? La publicación la realizo el viernes por la noche. El sábado, dos representantes de la comunidad judía de Barcelona ya se habían puesto en contacto conmigo. Que quiero felicitaros porque habéis demostrado que realmente os preocupáis por vuestras antigüedades. Retomamos la situación. El lunes voy al Museo Arqueológico y no me hacen ni caso. Bien. El martes parece ser que los Mossos de Escuadra, la Brigada de Patrimonio Histórico, las Mossos, vieron la publicación que había realizado, la de Broma o realidad, el descubrimiento de la lápida hebraica de Barcelona, y se pusieron en contacto conmigo, me pidieron que acompañara a un equipo de evaluación de los Mossos a que les mostrara dónde se hallaba la lápida. Les dije, les estaba esperando. Me alegro muchísimo, voy a colaborar con ustedes todo lo que necesiten, eso no es ningún problema. Yo lo que quiero es que se reconozca la autenticidad de este descubrimiento. El otro día se llevaron la lápida con una grúa, lo que significa que la lápida es auténtica, que hemos realizado un descubrimiento arqueológico notable. ¿Por qué no ha salido este descubrimiento a la luz pública? No me lo preguntéis porque no lo sé. Nos hemos enterado que se han llevado la lápida porque Antonio, de casualidad, el niño lobo de Montjuïc, sabe, conoce todo lo que ocurre aquí en la montaña de Montjuïc. Uy. Yo lo que creo es que si se la han llevado es que es una piedra. No va a ser. Yo no soy especialista en epigrafía hebrea, pero cuando los especialistas en epigrafía judaica estudien, transcriban y traduzcan los caracteres, podremos saber a quién perteneció esta lápida. Yo supongo que estarán decapando, porque si os acordáis tenía un poco de pintura, había sido vandalizada, pero claro, nadie se había percatado que se trataba de una lápida hebraica, porque si no, ¿qué hace una lápida hebraica aquí tirada? No nos lo creíamos, nos quedamos alucinando. Es que esa parte del sendero es una zona de paso, habrá pasado bastante gente por allí, claro, y no se habrán dado ni cuenta. Por el sendero. A mí me ha pasado. Por el sendero. Más de 1,000 millones de personas en todo su año. Sí, sí, y nadie se ha percatado. Y se dio esa sincronicidad que me dice Antonio: ven, Eliseo, vamos por aquí que es más corto.
y fue justo pasar y pum, la primera vez que veo esta piedra, yo ya me quedo parado porque veo una piedra cuadrada enorme. Cuadrada. Y aparte de arenisca silicificada de aquí de Montjuïc. Y digo, esto es muy extraño. Y cuando miro la parte superior veo una epigrafía hebraica. Y digo, no, no es posible. No es posible. Me ha tocado San Pedro. Y bien, y redactaron el acta. Y a partir de ahí nosotros pues vigilábamos el lugar para proteger la lápida hasta que se la llevaran. Y el otro día se la llevaron, no nos han avisado, no nos han dicho nada. Pero yo los pillé. Nos enteramos porque Antonio se dio cuenta que se estaban llevando la lápida con una grúa. Escarbando. Porque yo he pasado mucho tiempo por allí, visto que se estaba parado y para mí una gran pena. Hasta aquí vi que el día habían dos mujeres ahí escarbando y se iban a llevar la piedra. Pues estaba... Eso. Emocionado. Claro. A ver, normalmente se quedará aquí. Que se quedara aquí. Aquí es donde estaba, ¿no? Yo lo que deseo es que no termine en un depósito, en un sótano, porque para eso no hemos luchado. Deseamos que tenga un lugar digno y no que termine escondida en los sótanos de un museo. ¿Por qué digo esto? Porque si no se hubiera dado esta conjunción astronómica de haber pasado los dos juntos por ese sitio, esa lápida aún estaría allí por los siglos de los siglos. Tú lo has dicho, ¿cuántos millones de personas habrán pasado por ahí? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos turistas habrán pasado por allí? Y nadie se ha dado cuenta. Y en la tarde habrás conocido tú y yo para que saliera ella a flote. El confinamiento. El confinamiento ha llevado a que yo regresara a mi montaña. Y a conocernos tú y yo. De toda la vida. El confinamiento ha llevado a que yo conociera a Antonio. El confinamiento ha llevado que nosotros pasáramos por allí ese día y que se descubriera la tumba. Y yo no creo en la casualidad. No creo. Muchas de las tumbas cayeron rodando y una de ellas quedó allí, donde nosotros la descubrimos. Esa tumba llevaba allí tirada, olvidada, semienterrada, porque la tumba se hallaba semienterrada, como la descubrimos. Antonio lo sabe. ¿Cómo podemos saber si la lápida se halla en su lugar original o si la lápida ha caído rodando desde arriba? Muy sencillo. La lápida no está orientada según el patrón funerario de la Barcelona medieval judía. Por lo tanto, la lápida ha caído rodando desde más arriba, aparte que muestra dos impactos de rodamiento. A nosotros nos pertenece una cuarta parte del valor de la tasación de la lápida. Besito. Y vamos a hacer lo siguiente: la recompensa por el hallazgo, que es una cuarta parte de la tasación de la pieza, lo donamos, renunciamos a ello y lo donamos a todos los pobres de Barcelona, especialmente a todas las personas sin techo, como mi amigo Antonio. Si nos toca algo, nos tienen que dar algo, que se busque un centro de carita o algo así y que lo donen. Eso es lo único que hay. Si tenemos que comer sopa, algunos coman carne, que luego le toca. He comido algo. No te voy a pasar. ¿Cómo te lo veo?